Producciones Isopro, especialistas en recuerdos. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal. Ahora más que nunca, apoya al pequeño comercio. Busca la calidad, la seguridad, el trato cercano. Busca a quien siempre tiene las mejores ofertas. En Carnicería José Luis te esperamos cada día con una gran variedad de productos. Ternera, ibéricos, casquería, pollo y nuestra selección de marinados y hamburguesas de elaboración propia. Nos encontrarás en Villamayor y directamente en tu casa con nuestro servicio a domicilio. Somos tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo. Somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. En Montefer somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefer, sinónimo de calidad. Bienvenidos una semana más al Dente. Comenzamos, ya lo sabéis, como siempre, bien rodeados, ya conocéis una pequeña selección de los productos de la empresa Montefer, distribuidora de vinos y productos gastronómicos selectos. Sin duda alguna, la mejor solución en la distribución en hostelería, porque además distribuyen algunas de las mejores bodegas en exclusiva, pero también todos sus productos los encontráis en el Palacio de los Licores para todos vosotros. Y hoy tenemos un programa muy completo. Vamos a comenzar con un nuevo vídeo de Salamanca para comérsela, en esta ocasión visitando el restaurante Tapas 3.0. Ya sabéis que les encontráis en Tapas 2.0, Tapas 3.0 y también ahora en Aire by Tapas. Así que todo un abanico de posibilidades para disfrutar de su cocina. Buenas noches, amigos.
Chimecal Chimeneas. Creamos calor, creamos hogar. Grupo Tapas es uno de los referentes gastronómicos de Salamanca y hoy en Salamanca para comérsela descubrimos Tapas 3.0. Y ahora sí que sí, estamos en Tapas 3.0 y estamos con dos de sus pilares fundamentales, con Soraya y con Paloma. Y, o sea, ¿cómo hemos llegado hasta este Tapas 3.0? Porque el recorrido son muchos años, ¿no? Empezamos en Tapas 2.0, en un proyecto que en principio iba a ser muy pequeñito, íbamos a ser Jorge y yo, y siempre hablamos de tener una ayuda puntual los fines de semana y luego ya de cara al verano. Pero bueno, pues se hizo grande enseguida y enseguida tuvimos que necesitar más ayuda. Y nada, y en 4 años, pues por demanda y porque la gente quería un poquito un espacio más grande para celebrar y para eventos un poquito más, más multitudinarios y tal, pues bueno, pues al final abrimos el 3. Sí que abrimos para ser un poco un complemento de las carencias del otro. Aire llegó así como un poco de sorpresa sin quererlo, porque bueno, la idea, nosotros íbamos un poco pues a verlo y asesorar y nos gustó tanto la idea que decidimos lo que iba a ser el tercer local, aplazar la obra y la apertura por abrir Aire. Y ahora ya que ya el local ya está terminada la obra y que ya está el proyecto ahí, pues hay que meterse, hay que meterse de lleno, pero yo siempre pienso, o sea, cuando realmente algo está bien llevado, está llevado con cariño, también tienes que contar con un equipo espectacular como tenéis en todos y cada uno de los locales, los chicos de cocina, los chicos de sala. Y aquí tenemos que hablar con Paloma, porque Paloma también es esta cara visible de Tapas 3.0, la que de repente os puede coger el teléfono, os puede sentar en la mesa, os puede sonreír y os puede hacer súper agradable ella o cualquiera de los demás, ¿eh? O sea, no vengáis y pues, digáis, a cualquiera, mí me atiende Paloma también. Cualquiera del equipo, la verdad que es un equipo espectacular. Yo con ellos empecé en el 2013, en el 2.0, y la verdad que encantada, es como una familia y desde siempre ha sido todo súper fácil y encantadores todo. Sí. Luego sí que es verdad, pues pasa gente, porque bueno, la hostelería es complicado, pero hay un pilar muy importante y hay unos compañeros súper importantes que ya es, ya te digo, es como una familia. Una familia que además se nota desde que entras por la puerta, porque Soraya, ¿cómo podríamos definir este Tapas 3.0 en cuanto a gastronomía o a propuesta gastronómica? ¿Tenemos informalidad o tenemos la capacidad de decir, organizamos un menú degustación? Yo acabo de ver en la cava abajo unos vinos maravillosos de Salamanca, pero también me encuentro una botella de Krug o me encuentro, esto es versatilidad también. Eso, ¿no? Es, abarcar todo. Eso es, cuando nosotros abrimos el Tapas 2.0, que de hecho le llamamos la gastrotasca, es porque buscábamos algo muy informal. Y al dar el paso de abrir el 3, ahí ya quisimos abarcar más público. ¿Te apetece un día que sea un poquito más gastronómica, tal? ¿Que te apetece un día venir con amigos, o otro día con familia, o otro día con trabajo? Que el día que vengas, busques lo que encuentras. O la propuesta gastronómica, o sea, Paloma, tú que vives el día a día, ¿qué no nos podemos perder en Tapas 3.0? O sea, bueno, pues te está. Te dejo que te quedes.
tres platos. Pues un poco los clásicos, como lo más conocido y como pues las croquetas de jamón ibérico, las patatas bravas, que yo creo que son las mejores de toda Salamanca, pero sin duda, o sea, me encantan. Yo tengo un vicio con la salsa brava impresionante, sí. Con la receta secreto, que no se puede decir. ¿Y qué más? Pues, por ejemplo, esto es una pasada. O sea, las albóndigas... Cuéntanos qué llevan estas albóndigas. Mira, las albóndigas... Las he preparado en cocina. Y las recomiendo un montón. Y todavía no he encontrado a una persona que no le gusten, ¿eh? Son unas albóndigas que están con, hechas con carne de ciervo. Uh-huh. Llevan una salsa de curry rojo que le da ese toquecito picante y ese toque alegre, que a veces me gusta mucho decir que no pica mucho, que es alegre. Que le contrarresta muy bien ese picor pues con el polvo de coco, que uh-huh. es ese dulzor. El fritito del maíz tostado, que es saladito. Qué y luego bueno. el cilantro. Entonces, la mezcla de sabores, brutal. Qué ya digo que no conozco a nadie que no le haya gustado. Hay mucha gente que dice, no, es que el ciervo, no, es que el coco. Digo, pruébalo. Es increíble, de verdad. Y luego, ¿qué más? Pues en postres, nuestro flan, que es el posiblemente mejor del mundo, o esta tarta de queso, que solo hay que verla. O sea, como, bueno, o sea, es increíble, la verdad. Además, yo siempre he dicho, ¿no? Una buena comida tiene que terminar con un buen postre y aquí eso es espectacular. Sí. O sea, nos han preparado también abajo, que justo no lo tenemos aquí, el postre de chocolatero, que es otra, wow. otra de esas recetas. Bueno, si te gusta el chocolate, eso es para morirse. Sí que es verdad que es tan fácil abrir otro local, porque cuando tienes un equipo tan maravilloso, tan trabajador, tan dispuesto, o sea, nosotros no hemos abierto nunca un local hasta que no hemos tenido el equipo, ¿verdad, Paloma? De hecho, abrimos el 3 porque en el 2 ya estaba el equipo formado. Se pudo abrir aire porque ya teníamos el equipo formado. Y ahora el 4, hasta que no tengamos el equipo totalmente formado, no se abrirá. Cambios, el giro radical, el tener opciones para todos los gustos, o sea, porque desde tomaros un vino en la barra, que eso es tapas 3.0 sí. también, hasta sentarte aquí y disfrutar. Bueno, yo eso tengo que decirlo, que eso me lo enseñó Soraya. O sea, yo el vino me encanta, he trabajado mucho en la hostelería porque tengo muchos años ya y tengo mucho recorrido, pero eso me lo enseñó Soraya y eso me encantó. Yo me acuerdo al principio cuando entraba en el 2 y veía esa pizarra que la escribía ella, yo le decía, jo, qué letra, qué tal, no sé qué, y era como, venga, vamos a cambiar este vino, hoy nos traen este vino nuevo, vamos a probar, vamos a dar a los clientes, tal. Yo, o sea, flipaba, yo la miraba y decía, bueno, no me puedo creer, digo, yo no voy a ser capaz de llegar hasta ese punto. Bueno, pues es que como me encanta el vino, me encanta probarlo y eso lo inculco mucho a los chicos y eso es lo que transmitimos luego pues al cliente. Es una parte muy interesante y es algo más que os vais a encontrar en Salamanca, por eso tenéis que visitar salamancaparacomérsela.com y encontrar además de este Tapas 3.0, encontrar un montón de restaurantes de una calidad altísima. Chicas, un placer haber compartido este rato con vosotras y os esperamos a todos en Tapas 3.0. Nosotros siempre elegimos Clínica Veterinaria Luna, porque nos cuidan, eligen la mejor alimentación para nosotros y cuando nos ponemos malitos cuentan con los mejores equipos y el mejor asesoramiento para cada caso. La mejor recomendación es que nosotros siempre estamos deseando volver. No lo dudes, te esperamos en Clínica Veterinaria Luna, calle Cantera Recias 19, en Villamayor. Bueno, ya sabéis que ahora no puede faltar una buena receta de mi púlpito a la gallega y si hay un plato que apetece por excelencia, sin duda alguna, son las ensaladas y no por eso hemos de renunciar a las legumbres, así que hoy nos prepara una ensalada de garbanzos de pedrosillo con mejillones, eso sí, de pescados moreno. Y luego nos vamos a ir a un lugar que yo siempre os recomiendo en todos los programas. Es un reportaje que vamos a rescatar, que os vamos a recordar de otra temporada, porque como están absolutamente a tope trabajando, es muy complicado el ir a visitarlos, pero en breve lo haremos. Así que os vamos a recordar todo lo que podéis disfrutar en el restaurante Lo Viejo, sobre todo ahora su terraza. En Calov Salamanca trabajamos con la marca Rital, cocinas capaces de expresar personalidad y deseos tanto en su línea moderna como vintage. Trabajamos para ofrecerte siempre el mejor asesoramiento, proyectos en 3D, transporte, montaje y servicio postventa. Calov Salamanca, diseño y calidad a tu servicio.
Bienvenidos una semana más a mi púlpito La Gallega. En veranito lo que apetecen son ensaladas fresquitas, porque en este caso lo que vamos a utilizar son unos estupendos garbanzos de los nuestros, de los de Pedrosillo. Los vamos a acompañar de varias cositas, con un poquito de aguacate, con un poquito de manzana picada, con esta vinagreta que yo siempre en verano tengo muchísima preparada, con un poquito de cebolleta, un poquito de pimiento, un pepinillo le podéis poner lo que queráis. Y le vamos a poner también el toque maestro de todo esto, que los tengo aquí recién abiertitos, le he quitado la cascarita, que son unos muy buenos mejillones del nuestro, espectacular, de pescados moreno, que tienen gloria bendita. Y yo lo que voy a hacer aquí es que además es sencillísimo, o sea, vamos a aliñar. Lo primero, tengo por aquí la manzana, que la voy a cortar un trocito más, he añadido también unos trocitos aquí de manzana, le voy a añadir un poquito de esta vinagreta, para que al final, bueno, pues todo este juguillo que tiene, todo este aceitito, todo este aguilla que va soltando también la cebolleta, el pimiento en este caso, bueno, pues termina aliñándonos el conjunto. Mientras todo eso se va aliñando, lo que voy a hacer es cortar un poquito de aguacate. Ya veré si pico o no pico los mejillones, que igual es más interesante que estén enteritos allí. Le voy a añadir también un poquito de pepinillo y un poquito de rabanito que tengo por aquí. Lo que he hecho es dejarlos que se embeban un poquito de esa vinagreta y luego ir añadiendo el resto de ingredientes. Muy importante, unas gotitas de ese caldito de los mejillones para que al final le dé el puntito de salinidad perfecto. Le he puesto un poquito de aguacate, le he puesto un poquito de manzana, un poquito de pepinillo, bueno, y un muy buen aceite de oliva virgen extra, que eso es importantísimo. Lo colocamos, me diréis, ¿los mejillones? Los mejillones de momento no los hemos añadido, pero porque lo he pensado mejor y al final van a lucir muchísimo en la parte superior de esta ensalada, que como siempre tiene que estar fresquísima. Y luego ya que cada uno ponga la cantidad que quiera y se nos venga arriba con estos pedazos de mejillones de pescados moreno que yo voy a poner aquí justo alrededor. Bueno, voy a poner estos 4 mejillones, que yo creo que es más que suficiente. Esto lo retiro por aquí. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que cuando el mejillón es bueno, es extraordinario, cuando mejor está el recién abiertito al vapor o con unas gotitas de un vino de Jerez o de un vino blanco del nuestro, perfecto. Le voy a poner por aquí unas hojitas también, le voy a poner unas florecitas que tengo en este caso de la albahaca, que ya está empezando a salirse, con lo cual llega la flor. Estábamos hablando de albahaca, le voy a poner también alguna cosita más, le voy a poner un poquito de hierbabuena. Ya sabéis que las ensaladas siempre se refrescan muchísimo más con los toques verdes. Y no me resisto a estas florecitas de cebolla que me están aquí adornando y que están viniendo todas las moscas a por ellas, porque esto no imagináis cómo huele, porque esto es un punto de cebolla, es como tomarnos una cebolleta tierna recién hecha. Así que, como toque de aceite de oliva virgen extra, con la cebollita, con el garbanzo, con el mejillón de mi pacorro, esta ensalada va a ser una verdadera virguería. Y con la cabeza pensándolo todo muy bien. Ensalada de garbanzos de Pedrosillo con esos mejillones de pescados moreno. Nosotros nos vemos la semana que viene. ¡Recetón garantizado!
Bueno, estamos en uno de los sitios más emblemáticos de Salamanca, ya lo conocéis todos, tanto al restaurante Lo Viejo como a Héctor Carabias, que es un placer volver a estar aquí. Y sobre todo ahora, que yo creo que la carta se hace tan apetecible, que la tenéis que trabajar tanto, que tenéis que pensar platos nuevos. La verdad es que es una época, yo creo que os podéis lucir. El verano trae, incluso la primavera trae colores, y el color trae alegría. Es momento de preparar platos frescos, platos con alegría y que sean apetecibles. ¿Dirías tú que son pues un poco los productos imprescindibles ahora de temporada, de kilómetro cero, que hay que utilizar sí o sí? Bueno, nosotros defendemos mucho el producto de kilómetro cero, el producto fresco, no trabajamos con nada de quinta gama. Y bueno, pues realmente solo hay que ver la huerta y ver lo que nos ofrece. Esto es una maravilla y además es que a Héctor le gusta tanto los productos de la huerta que tiene su propia huerta, así que aprovechar por favor a venir a degustar estos productos. Os voy a presentar dos platos y otros dos platos que son clásicos, pero que bueno, tenemos clientes que vienen solo a probar esto y es un poco el motivo, ¿no? Pero luego vienen a probar más cosas, lógicamente. Pues mira, estamos con una sopa de tomate verde que acompañamos con una sardina ahumada. La sardina ahumada nosotros la ponemos en salazón para darle un poco una textura más fuerte, más consistente, y luego pues la mantenemos con un toque ahumado y demás historia. La trabajamos bastante bien. El tomate verde, y nosotros conseguimos un equilibrio en el sabor para dar juego al gazpacho y que todo en conjunto pues sea apetecible. Además, notamos como que tiene ese quinto sabor que se llama umami y apetece beber y beber y beber y tomar ese gazpacho rico que refresca ahora en verano. Otro es una tapa, que también incluso si se solicita podemos disponerlo en restaurante, es un ceviche de salmón. Nosotros partimos del salmón fresco, ponemos a marinar en sal y azúcar, lo dejamos un determinado tiempo, cortamos en forma de tartar y luego pues lo ponemos a marinar con una leche de tigre. La leche de tigre es lo que se le echa para que marine el salmón y se haga esa media cocción, ¿me entiendes? Por esa acidez. Porque la leche de tigre lleva lima, fumet, boniato, un montón de cosas que es ese sabor que refresca tanto, ¿no? Y bueno, pues hacemos un poco el compuesto de lo que es un ceviche. Aquí lo incorporamos con un toque de pomelo. O sea, la leche de tigre por lo general se hace con lima. Nosotros, aparte de la lima, le incorporamos ese amargor de pomelo, que luego pues, se equilibra con la grasa del mismo salmón, ¿no? Le incorporamos la canchita, que es el maíz peruano, le incorporamos el tostón, que es el plátano macho frito, y luego otra parte, para subirle un poco más la acidez, le incorporamos un caviar de tamarindo. El tamarindo es un fruto que se utiliza mucho en la India, es forma como de cacahuete, y con eso pues hacemos un extracto y hacemos un caviar. Aquí hacemos platos que también son un poco internacionales. Nos gusta experimentar sabores, como siempre hemos dicho, nos gustan los sabores potentes, ¿no? Que cada bocada de sabor sea un disfrute. Los buenos momentos se traducen en los recuerdos, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir haciendo un steak tartar. Es un plato que tiene como hilo conductor una mayonesa que hacemos con yema posterizada y aceite, una mayonesa corriente, nada más que tiene un punto de espesor más grande para que se envuelva bien el tema de la carne. Bueno, lleva una serie de ingredientes que eso también es un poco objetivo a quien se lo quiera tomar o a quien quiera prepararlo. Hay quien le echa hasta anchoas, ¿no? Nosotros, bueno, pues le echamos algo básico, que es pepinillo, cebolla, alcaparras, distintas mostazas, mostaza de Dijon, mostaza de la antigua, un poco de pimienta, bueno. Y todo en conjunto tiene que tener un equilibrio, no se puede sobrepasar ni el sabor de la cebolla, ni el sabor de la mostaza, ni el sabor de los otros ingredientes para que tome un equilibrio. Bueno, pues las distintas decoraciones, porque a nosotros además nos gusta que el cliente se tome el plato, que disfrute del plato simplemente con la vista y luego ya pues con el olor y el sabor. Y luego ya el postre, que es una crema pastelera, es un postre que tenemos de hace tiempo, es una crema pastelera quemada que ponemos en forma de mil hojas con una galleta de naranja que hacemos bastante crujiente, tiene ese toque a mantequilla, buena mantequilla de Soria y demás, la acompañamos con frutos rojos y una bola de helado de mango. Esto es un plato que, la verdad, que un postre que se vende mucho, ¿eh? Además, sobre todo a las mujeres.
Bueno, ya habéis visto, tenemos en formato de carta, pueden venir a comer o a cenar a la carta. También tenemos el formato de tapeo y también ese menú diario, que además ellos son muy activos, que a mí me encanta. Podéis consultar en sus redes sociales, sobre todo en Instagram, y echarle un vistazo, y que además cambiáis muy hábitos. Utilizamos los productos de temporada, independientemente a lo que es el producto de la huerta, así que bueno, simplemente tenéis que venir a probarlos y disfrutar con nosotros. Y antes de despedirme, ya sabéis que os tengo muchas recomendaciones que hacer. Si queréis disfrutar de cualquier evento, olvidaros de todo y que al final casi se conviertan en una parte de vuestra familia, sin duda alguna, el Hotel El Mántico. Allí os espera un jardín que es una auténtica delicia, unos amplios salones y sobre todo una cocina inmejorable y un trato de 10. Así que lo tienen todo para que vuestros eventos sean absolutamente redondos. También recomendaros que además ahora hay que tener especial cuidado con nuestras mascotas, con esos collares, con esas vacunas. La Clínica Veterinaria Luna de Villamayor, pues porque son un lujo de equipo y porque os van a tratar tan bien que vais a estar deseando volver, ya lo veréis. Y recomendaros también, si estáis buscando la máxima calidad e incluso sin moveros de vuestra casa, la Carnicería José Luis de Villamayor tiene el mejor producto, pero además también tiene un servicio a domicilio gratuito, que es igual de importante, así que si no tenéis tiempo de ir a comprar, ellos lo hacen por vosotros. Los podéis seguir en las redes sociales, a través de su página web también, y suscribiros, lo que necesitéis. Y ya nada más, me despido hasta la próxima semana, pero recuerdo que nos vemos el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche en la 8 de Salamanca y en Facebook. En Montefer somos especialistas en la distribución en exclusiva de las mejores bodegas y productos gastronómicos selectos. Más de 100 bodegas con una selección de los mejores vinos definen nuestra trayectoria. Contamos con la confianza del sector hostelero y asesoramos y cuidamos a cada uno de nuestros clientes. Distribuidora Montefer, sinónimo de calidad. Tradición, amor por nuestro trabajo, somos momentos especiales, esa guinda del pastel de tus celebraciones. Somos un mantecado, una pasta y un hornazo, somos más de 350 referencias que elaboramos cada día con los mejores productos. Somos Pastelerías La Madrileña, siempre cerca de ti. Vive la experiencia de conocernos. Descubrirás un entorno mágico a pocos kilómetros de Salamanca. Te esperamos en el municipio de Torre de Moncorvo, en Portugal.